encontramos en los edificios de la antigua aduana aquí en el centro de San José para compartir con ustedes en materia gris algunos pormenores acerca del segundo encuentro nacional de cultura viva comunitaria que está realizando aquí en San José, donde algunos diversos grupos como Guana Red, de los cuales ustedes ya tienen conocimiento por medio de materia gris, se han hecho presentes para hacer propuestas comunitarias. Así que a lo largo de esta media hora vamos a compartir con ustedes entrevistas y también vamos a conocer a los gestores culturales que hacen posible las peñas culturales y otro tipo de actividades también en el país. Bueno, quédense en sintonía de Canal 15, que es Televisión con Sentido. Karen Orozco, vengo de Aguasarcas de San Carlos, pertenezco al colectivo Peña Cultural Aguasarqueña Peñaguas. Hola, soy Gretel Montero y vengo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, soy Héctor Fernández, vengo representando a La Musicasa y a Trincheras, soy de Pérez de León. Yo soy Karen Mora, soy del colectivo Yarak Canic de Acerrí. Hola, yo soy Sandra Salazar del Centro de Comunicación Voces Nuestras y participo también en la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa. Jorge Albán del DOCUS, Asociación de Documentalistas Costarricenses, y de artenemo.org. Buenas, Gisela Suárez del Grupo de Ancestra de Limón, Danza Afro Contemporánea y Calipso. Bueno, nos encontramos en este momento con Frecia Camacho, quien es la coordinadora de este segundo encuentro de Cultura Viva Comunitaria. Buenas tardes, Frecia. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes acá en Materia Gris. Sí, bueno, Materia Gris siempre ha estado cerca de los eventos que hace Guana Red, en los encuentros nacionales de Guana Red. Queremos preguntarte, ¿de qué se trata eso, la Cultura Viva Comunitaria? Bueno, la Cultura Viva Comunitaria es un movimiento continental que reúne redes, iniciativas, colectivos, tanto de arte y transformación social, de gestión cultural, de teatro comunitario, de radio popular. Bueno, es un movimiento muy, muy grande que nace para visibilizar toda esa riqueza que existe en las comunidades del continente, de personas que están trabajando para transformar positivamente la realidad desde la alegría, desde la expresión, de la diversidad de expresiones, y que quieren, digamos, lograr una manera de vivir mejor. Entonces es un movimiento continental que se inspira en el programa Puntos de Cultura en Brasil, que plantea, es una política estatal que plantea que el Estado debe apoyar la autonomía, el protagonismo y el empoderamiento de las iniciativas culturales comunitarias. Contanos entonces, a nivel nacional, más o menos, ¿qué grupos participan dentro de este movimiento de Cultura Viva? Bueno, en Cultura Viva Comunitaria en Costa Rica participa la red MICA, que es la red de medios e iniciativas alternativas de comunicación, que aglutina como a 60 medios. Participa también AGICUP, que es la Asociación de Grupos de Cultura Popular Independientes, que también aglutina como 50, 60 grupos folclóricos. Está la Guana Red, que aglutina como 30 colectivos que trabajan, que animan el arte en comunidades del país, en territorios del país. Están también muchos colectivos independientes, Alforja, Voces Nuestras y otras organizaciones que nos acompañan en este gran movimiento Cultura Viva Comunitaria. Cabe recalcar que este encuentro de Cultura Viva Comunitaria, los que se encuentran aquí son los gestores culturales y los organizadores de las diferentes de los diferentes grupos que participan, ¿cierto? Sí, hay representantes de, hay como 45 a 60 personas, van a estar participando hoy y mañana, y vienen de diferentes partes del país, desde Limón, San Isidro el General, San Ramón, toda la zona de Occidente, Cartago, San Carlos, Guanacaste, es decir, hay representantes de comunidades de incluso del área metropolitana, hay cuentacuentos, gente de danza, hay colectivos de una gran diversidad que están aquí participando, construyendo propuestas para la política cultural, pero también entendiendo que queremos fortalecernos como movimiento, porque sabemos que entre nosotros hay un montón de saberes que podemos compartir, hay un montón de experiencias y de maneras de apoyarnos mutuamente para que el movimiento se potencie. Cuéntanos un poquito más o menos cuál ha sido la dinámica a través del día.
Sí, bueno, hoy en la mañana empezamos con rituales, con círculos de conexión, porque para nosotros eso es fundamental, eso pone lo mejor de las energías de cada persona adelante, pone los sueños por delante, pone el corazón por delante y nos ayuda siempre a encontrarnos de mejor manera con las demás personas. Y ahora en la tarde ya estamos generando contenidos para el diálogo intersectorial. Mañana vamos a tener un diálogo con la Dirección de Cultura y la Compañía Nacional de Teatro porque queremos una agenda de trabajo compartida 2013, y también estamos en la consulta de la política de cultura generando contenidos para que esa política responda a las necesidades de las comunidades, porque cultura no solo es bellas artes, cultura no es solo lo que se ha llamado decir, digamos, arte, culto, sino que cultura viene de cultivo de la vida. Y la manera en que se cultiva la vida es en la cotidianidad, en la vida de las comunidades sobre todo. Entonces queremos poner eso en la agenda de la política cultural. Estamos en un diálogo, digamos, en este momento con las autoridades, tanto a nivel local como a nivel nacional, y es un diálogo que no esté exento de tensiones, ¿verdad? Porque estamos reivindicando el uso de los espacios públicos para la gente joven, sobre todo para las personas, los niños y las niñas que no han tenido uso de esos espacios públicos. Estamos hablando también de redes de trueque, de un montón de temas que no son temas de la política pública en este momento, pero creemos que tenemos la fuerza como para ir influyendo, que se vayan transformando esas políticas y que vayan tomando en consideración las necesidades de las comunidades. Estamos en un sistema opresivo, materialista, que de repente pues estamos caminando y en medio de un barrio elegante, ¿verdad? Cuando partes de la población en esta desigualdad económica y social en la que estamos viviendo habitan en desesperación, ¿no? O sea, ¿cómo nuestra lucha, la lucha del arte, es realmente una lucha política? Una lucha por recordarle a la gente, a aquellos que están en desesperación, que hay alternativas. Y entonces me acordé de una situación muy particular. Una compañera acá, lo conversé acá, porque en realidad eso generó un poema alguna vez. Si alguno de ustedes ha estado en Rincón Grande de Pavas, va a entender la imagen. Alzando la vista en Rincón Grande, todo horizonte es tugurio hasta que irrumpen el condominio y la montaña. Un niño asfixia una piedra mientras sueña con lanzarla hasta el edificio donde su madre limpia sin descanso las ventanas. Antes nos contaste que son diferentes sectores de la comunidad los que tienen que intervenir en eso de la cultura viva comunitaria. Queremos preguntarte también que nos des un mensaje a la población estudiantil universitaria con respecto a qué papel podría tomar dentro de estas iniciativas. Bueno, en particular, si algo, por ejemplo, en la Guanarred ha sido evidente, es que la comunidad universitaria, los muchachos y las muchachas que están en este momento en la universidad, están retomando con una enorme fuerza su derecho a la cultura, a expresarse y a instalarse en la vida de las comunidades como un motor muy poderoso. Y yo pienso que eso tiene que multiplicarse y crecer, porque ha demostrado que cuando ese saber y esa energía de la gente joven se pone al servicio de la comunidad, del arte, la cultura, todo lo podemos lograr. Los sueños crecen y se fortalecen y se multiplican. Entonces ese es un llamado a la gente joven, además porque es algo muy hermoso, por ejemplo, el hecho de que la gente esté trabajando en su propia comunidad. Eso me parece a mí que es un sentido del territorio que tal vez en años anteriores no teníamos. Ahora la gente de Moncho es la gente de Moncho y la gente de Cartago está orgullosa de trabajar en Cartago, y aquí tenemos gente de la zona sur igual. Y entonces esa riqueza, ese concierto de voces se fortalecen mucho con el conocimiento, la energía, las ganas y también con un sentido de entrega, de trabajo voluntario muy fuerte en este momento en la población estudiantil. Natalia Sandí, de la Asociación Cultural Tangente, y somos de la provincia de Heredia. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez, soy parte del colectivo Respiral de Teatro Foro Clown
y soy de San Pedro, Sabanilla, San José, Costa Rica. Mi nombre es Daniela Segura, soy de Palmares y soy del colectivo de la Peña Cultural Palmareña. Yo soy Luis Barrantes, pertenezco a la Guanarred del colectivo Los Tres Opilotes y vengo de Nicoya. Mi nombre es Diego Zúñiga, yo soy de la Juventud Progresista de Cartago. Somos un colectivo que trabaja con animación cultural allá en Cartago. Producimos un evento que se llama La Peña Cultural Cartaginesa. Mi nombre es Manuel Edma Cordero y estoy en representación de la Peña Cultural Ramonense. Mi nombre es Alonso Ramírez y represento a la Asociación Cultural Tangente, que se encarga de gestión cultural en el Cantón de Heredia. Empezamos con Diego Molina, que es parte de la Guanarred, pero no solo de la Guanarred, sino también del Redmica. ¿Qué es Redmica, Diego? Contanos. Sí, bueno, la Redmica es la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa. Este es un grupo de gente, ¿verdad?, que trabaja el tema de la comunicación desde diferentes perspectivas, ajenas, digamos, a lo que son los medios de comunicación tradicionales, de televisión, radio, periódico, ¿verdad?, como con fines empresariales. Bueno, ha sido más que todo un espacio de reflexión y ahora más, digamos, últimamente viene siendo más un espacio también de incidencia política en el tema principalmente del derecho humano a la comunicación, ¿verdad? Entendiéndolo no solo como libertad de expresión o de prensa, sino como un conjunto de derechos donde, bueno, se brinden espacios a diferentes sectores de las comunidades que no tienen acceso a ser escuchados ni a compartir información, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con medios comunitarios, este tipo de cosas también. Hay radios locales, ¿verdad? Radio Santa Clara, está también la radio feminista, está Voces Nuestras, que tiene Radio Revista, que también tiene mucho que ver por web, está la revista Mauta, que es una revista completamente web, está la revista Paquidermo, que también es en internet, y bueno, hay gran variedad, digamos, de lo que son iniciativas. Está Radio ANEP, ¿verdad?, que es sindical. Entonces la idea es todas las, digamos, los medios y las iniciativas que no solo no sean, digamos, en un formato tradicional por cuestiones económicas, sino también que se cree, digamos, que sea la comunicación como medios de transformación social. O sea, también tiene un componente político importante, ¿verdad?, más allá de simplemente el modelo, digamos, económico al que se ajuste. También tiene que ver mucho con la línea, digamos, de qué es lo que consideramos comunicación alternativa, que la vemos como una comunicación inclusiva, una comunicación libre, digamos, de presiones empresariales o políticas, que más bien lo que busca es generar, ¿verdad?, el respeto a los derechos humanos, tolerancia, compartir cultura, conocimiento. Otra cosa, digamos, sobre la red es que en este momento, como le comentaba, estamos trabajando el tema del derecho a la comunicación. Entonces nos unimos a una campaña que sacó recientemente la Universidad de Costa Rica a través de lo que es el programa de libertad de expresión, que Proledi, y la estación de comunicación colectiva de la Escuela de Comunicación Colectiva. Es una campaña que están lanzando principalmente en redes sociales y en los medios universitarios y a través de los medios de la red, ¿verdad?, de la Redmica, sobre el derecho a la comunicación, informar qué es eso, cómo nos afecta como personas, cómo todo el tema de la digitalización de la radio y la televisión se involucra en eso. Y lo principal en este momento para nosotros es que sea un tema de discusión para la gente, ¿verdad? Porque de nada nos sirve ir a la Asamblea Legislativa o ir a lugares de toma de decisión si la gente, digamos, los ciudadanos y las ciudadanas no saben qué es eso y no sienten que les atañe. Gracias por la invitación. Yo pertenezco a la Asociación Cultural Tangente, al igual que muchos de los colectivos de aquí, o creo que todos, ¿verdad? Conformado por jóvenes que queremos un cambio, ¿verdad? Queremos, pues, ver no solamente más espacios, sino que el tejido de la sociedad vaya cambiando, porque sin duda ha cambiado, ¿verdad? Y queremos, valga la redundancia, cambiarlo, ¿verdad? Todo se despierta. Esta humedad hace que los gritos pendan de un hilo. Las melodías pasean lentamente por el rostro. Callo. Se borra todo. Las agujas del reloj atraviesan los ojos. Nos encontramos en este momento con Iván Nogales, que es parte también de una asociación también cultural allá en Bolivia, ¿es cierto? Sí. Fran, contanos un poquito acerca de ello. Bueno, soy Iván Nogales de la Fundación COMPA, Comunidad de Productores en Artes.
Estoy acá básicamente porque en Bolivia somos los anfitriones del primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Entonces, he estado, por supuesto, en Buenos Aires, también en Río de Janeiro, en Medellín, para articular todo lo que van a ser las caravanas que van a llegar al Congreso. Porque nosotros como Teatro Trono, COMPA, como Comunidad de Productores en Artes, fuimos este año, en mayo, a la Cumbre Climática Río Más 20. Y esta caravana que se llama Caravana por la Vida, fuimos en un tremendo camión con un bus a 4.000 kilómetros de ida, 4 kilómetros de vuelta, todo fue como 10.000 kilómetros, con una caravana que despertó muchas expectativas y un vínculo y una negociación muy potente. Entonces esto ha provocado que la gente diga, queremos el Congreso en Bolivia, con ustedes, el Teatro Trono, con la caravana, y decidieron los brasileros devolver simbólicamente esa caravana, y se llama ya Caravana por la Paz, porque llegan hasta La Paz, y así también los argentinos, otra caravana, desde Medellín, otra caravana, y acá estamos articulando otra caravana que va para allá. Todo el sur está unido en la caravana. Todas las caravanas tienen que ver con cultura viva comunitaria, con esto de que en realidad el arte hace mucho tiempo ya no es solo un accesorio, que lo es también, pero no es solo eso, no es solo resonancia estética, bulla, hermanito, tócamelo la guitarrita y se acabó ahí. No, yo creo que ya estamos demostrando que somos una fuerza que está transformando el continente, una fuerza de una cantidad increíble de grupos. Hemos contado como básicamente 120 mil experiencias comunitarias en todo el continente, que está moviendo a como 200 millones de latinoamericanos. Es prácticamente... Son cifras grandes, ¿verdad? Estas cifras en realidad son reales porque somos la fuerza, lo que ya llamamos, somos la revolución del siglo XXI. ¿Cuál ha sido tu experiencia y tu expectativa con respecto a lo que ha pasado? Mira, yo vine acá invitado por la gente del DEI. El DEI es el Departamento Ecuménico de Investigación. Hay hombres emblemáticos como Franz Hinkelamet, Pablo Richards, Elio Gallardo, Silvia Regina, Jorge Batres y varios investigadores sociales, sociólogos, antropólogos, gente que también estudia la Biblia, pero la Biblia desde una óptica latinoamericana muy profunda, y otras teologías. Yo, por ejemplo, honestamente, no creo en el Dios que nos han traído, pero yo creo mucho en la espiritualidad indígena andina, que es otra forma de energía que también te vincula a una relación de mucho respeto. Entonces me llamaron para eso porque ellos están evaluando una cosa de ahí del DI que tendrá que ver con la dinámica de su institución. Entonces como boliviano me invitaron y a otra gente latinoamericana también. Ya venía para acá. Yo hago teatro, dirijo una fundación bastante grande allá de arte comunitario. Entonces a Frecia Camacho y los amigos de acá son amigos y me quedé por eso, para ver qué está pasando acá y porque además como somos la sede del Congreso Latinoamericano en Bolivia en mayo del siguiente año, entonces vine para en realidad articular y que la caravana centroamericana sea una realidad para que en mayo los esperemos allá en Bolivia. Bueno, para finalizar, Iván, queremos que nos dijeras algunas palabritas con sentido de lucha, algunas palabras para la comunidad universitaria, para los costarricenses, de algún dialecto por allá de Bolivia. Es lindo lo que preguntas. Yo soy un indígena que no habla idioma indígena porque mi madre, por protegerme, no me lo enseñó. Pero, por supuesto, vivimos en el mundo y podría decir algunas cosas. Ukahachauro, Hutaskiwai, Amuyasip Hanyani. Eso trata de decir, esperemos porque ya llega el gran día del gran cambio. El día del Pachacuti, allá decimos, el Pachacuti es el día del cambio, el momento del cambio de época. Y ahorita cuando los mayas están diciendo cambio de fin de mundo, eso que están hablando, es cambio de era, es el día del gran Pachacuti. Porque lo que tenemos que hacer es que retorne nuestro Ahayu. El Ahayu es el espíritu, la esencia de nosotros. Y con tanto comercio, ahora que veo mucha gente vendiendo su ajayu por huevaditas de colores que están brillando tras las vitrinas, nuestro ajayu se va con todo eso. Tenemos que recuperarlo. Si el ajayu retorna, somos cuerpos completos. El ajayu se va, somos cuerpos, somos unos desalmados, cuerpos sin espíritu. Entonces, ukahachuru hutaskiwai amuyasip hanyani. Mónica Leiva, del colectivo El Atleta en Santa Ana y Fútbol por la Vida en Carpio. Buenas tardes, mi nombre es Paolo Galde, vengo de la comunidad de Río Celeste y vengo representando el colectivo Tenorí. Yo soy Ana María Trejos y estoy coordinando el trabajo de este grupo y vengo de la Peña de Moravia.
Mi nombre es Eric Segura y vengo del colectivo Juventud Progresista en Cartago. Mi nombre es Sheila Rosales Ortega y trabajo en planificación del Ministerio de Cultura y soy parte de la Comisión de la Construcción de la Política Cultural y la Ley. Isis Amador, de la Peña Cultural Tibaseña. Hola, yo soy Oriana Ortiz, del colectivo Yaracanic de Acerrí. Bueno, nos encontramos en este momento con Walter Morera, quien es ramonense de corazón, parte de la Peña Cultural Ramonense y parte de Guanay Red desde hace bastantes años, fue fundador de la Peña Cultural Ramonense y parece que es la segunda vez ya que participa en este encuentro de cultura y vida comunitaria. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes. Bueno, ¿qué te ha parecido el encuentro? Excelente. En realidad, una de las cosas que uno se da cuenta cuando viene a estas actividades es que el movimiento se incrementa y ve gente nueva. Y igualmente gente que se va, pero siempre con una intención de renovar y nuevas energías vienen y fluyen. Es como un río, es algo increíble, es una experiencia muy rica. Walter, contanos por qué vos te dio la inquietud en algún momento de participar en esto de las Peñas Culturales y por qué fuiste parte del grupo fundador de la Peña San Ramón. ¿Cómo fue esa coyuntura? En realidad es como tratar de querer uno como persona y entregarle algo a la comunidad, tratar de lograr de hacer de alguna manera trascendencia o un cambio dentro de lo que uno puede hacer. Y si lo que uno puede hacer interviene el arte, interviene la pintura, la expresión, la música, entonces ponemos ese granito de las herramientas que tenemos en las manos, ¿verdad? La Peña Cultural de San Ramón tiene más de 3 años de estarse dando, más de 40 peñas, ¿verdad? Más o menos, ¿cuántas peñas han hecho San Ramón? Ahorita vamos por la 43. Vamos por la 43, eso quiere decir más de 5 artistas en cada peña, hagamos la multiplicación, son bastantes artistas y bastante cultura comunitaria, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia? Entonces, a partir de eso que vos querías con lo que te metiste en la peña, ¿cuál ha sido la experiencia después de más de 3 años estando en la peña? Todo era como una idea. Y ya como todo se fue dando y empezó a sumarse en personas, entonces eso genera que un sueño se haga más grande. Y ese sueño y esa intención de hacer algo no se queda en una sola persona o en un grupito, sino que todas las personas que participan son parte de esa realidad, ¿verdad? Soñable, por decirlo así. Nos encontramos en este momento con Alejandro Barrocal, quien es parte de AGICUP, significa Asociación de Grupos e Intérpretes Culturales Populares. Contanos un poquito acerca de este grupo. De esa asociación. Bueno, hace más de 20 años que, a partir de un congreso que se hizo en la Universidad de Costa Rica sobre las culturas populares, hubo la inquietud por parte de los participantes de crear una asociación de cultura popular que buscara espacios, porque en ese momento no existían, para que los grupos de proyección folclórica se dieran a conocer y para generar una reacción en toda la comunidad nacional. De hecho, antes solo los grupos de personas adultas practicaban la cultura folclórica como proyección. Hoy en día ya desde los niños se están trabajando y eso es parte de lo que se ha logrado. O sea, es un gran logro que se democratizara esta cultura y que en todas las escuelas los niños tengan acceso a la música de tradición costarricense. ¿Entonces tenía alguna página web, algún teléfono? Sí, algún contacto? Sí, estamos en el Facebook, tenemos todo lo que es AGICUP Costa Rica o grupos de e intérpretes de culturas populares, con solo AGICUP ya pueden aparecer varias páginas y ahí se accesa. Un pequeño epígrafe de Oscar Wilde. Todo es peligroso, pero de no ser así, no valdría la pena vivir. En este círculo intento justificar el punto cardinal, el estira y el encoge, donde no agonizo ni emigro. No quiero llegar a ningún rodeo, quizás solo transgredir la curva, darle la espalda a la miopía, diferenciar las vueltas a las que me expongo. La culpa no es de nadie, esa sed es parte del caos que me envuelve.
Bueno, como hemos podido observar, son diversos los grupos y los colectivos involucrados en esto que es la cultura viva comunitaria. Esperamos que algunas de estas iniciativas, si no todas estas iniciativas que tienen estas agrupaciones, se puedan materializar, porque creemos desde Materia Gris y Canal 15 que la cultura viva comunitaria y que la cultura y el arte son elementos donde las comunidades se pueden empoderar para forjar su propio destino. La próxima semana en Materia Gris vamos a tener a tres artistas que han participado en esas actividades y que se han dado a conocer a nivel nacional gracias a la cultura viva comunitaria y a las peñas culturales. Quédense en sintonía de Canal 15, que es televisión con sentido.